Quiero decir en el caso de Vicente Barrera que yo creo que he ganado un amigo, que me tiene para lo que quiera, y yo sé que a él también. Y exactamente lo mismo puedo decir tanto de Elisa como de José Luis, dos personas eh, responsables, dos personas eh, leales, que han acatado esa decisión unilateral desde fuera de la comunidad valenciana que Vox ha decidido. Y ahora lo que toca es seguir, ahora lo que toca es ponernos en marcha de nuevo, una mañana más, no perder ni un minuto ni en vacíos de poder, ni en elucubraciones, sino en seguir con la firmeza, con la certeza, con la estabilidad, con la gobernabilidad que ahora asume el Partido Popular, porque es el partido al que eh, los ciudadanos le encargaron esta responsabilidad, la de liderar el cambio en la comunidad valenciana. Las principales características de las decisiones eh, que eh, he tomado son las siguientes. En primer lugar, de diez consellerías pasamos a nueve consellerías. Por tanto, seguimos avanzando en la reducción del gasto político, que siempre es una seña de identidad, como ya bien me conocen, de las decisiones que vamos tomando en el Consejo de la Generalitat. Quiero decir que habrá una sola vicepresidenta y que será Susana Camarero, que mantiene sus competencias y, por tanto, será. La única vicepresidenta de la Generalitat valenciana. En segundo lugar quiero decir que la nueva consejera de Justicia e Interior va a ser Salomé Pradas, que pasa de la consellería de Medio Ambiente a la consellería de Justicia e Interior. En tercer lugar quiero decir que el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca será Miguel Barrachina, el actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y, en tercer lugar, quiero decirles que el nuevo consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es Vicente Martínez Mus, el actual director general de costas en la Consellería. La vicepresidencia de Cultura y Deportes eh, queda integrada de la siguiente manera. El área de cultura se integrará en la Consellería de eh, Educación, que, por tanto, se llamará ahora Educación, Cultura. Eh, universidades y empleo. Y el área de, de, de deportes la voy a asumir en presidencia de la Generalitat.